Hello, how are you? It's my turn. Por aquí está Chris, que se acaba de hacer un masaje de cara. Okay, vamos a probar entonces el masaje de cara. Okay. Oh, aquí estoy lista para mi masaje de cara en Barbería India. Comenzamos. Yo creo que esto es lo que más me encanta de viajar, es que a veces no te entienden y solo vas con el flow. ¿Sí? Así es. Como vaya viniendo, vamos viendo, decimos sí. en español. Yo creo que esto es un poco de exfoliante. Sí, esto es exfoliante. Mucha gente que viaja y ni se atrevería a entrar aquí, pero créeme que es lo máximo. Completado el paso 1. Vamos a ver cuál es el paso 2. Eso se ve tan relajante. Ya me siento que estoy relajada. Y a mí me encantan las exfoliaciones, ¿ok? Porque sientes la piel limpiecita. El agua está calientita. Wow, esta es una crema que dice para blanquear. Sí, crema blanqueadora. Voy a lucir como un topping de una torta, de un pastel. Thank you.
Me veo graciosa. Sí. Te ves como un mumi. No, como el... El Michelin Man. El Michelin. Eso se ve tan rico. Este masaje está espectacular. Porque la técnica que tiene, cómo mueve las manos, la presión que aplica. Y es entendible que aquí la gente necesita estos masajes, porque con el ritmo de vida que llevan tan ajetreado, tienen que tomarse un descanso aquí. Wow, esto es espectacular. Me da cosquillas. Siente que te da masaje en los huesos de la cara. ¿No duele? No. Estás echando un aceite. Eso es tónico de rosas. ¿Qué trae?
¿sabes dónde? En los aeropuertos. Sí. Para hacerlo entre esperas de vuelos. ¿Pero cuánto crees que esto es en precio aeropuerto? Uy, como mínimo 50, 80 dólares. Sí. ¿Y esta? Tres. Tres dolaritos. Se pasó el señor. Esto se ve tan increíble. No te puedes dormir, tenemos vuelo hoy. Despiértate. Me encanta su ringtone. It's a nice song. Parece para bailar. Este señor es tan amable. Él es lo máximo, por eso hemos regresado aquí, porque hace su trabajo meticulosamente. Tú sientes que le gusta. Y aparte no nos ha querido vender nada, o sea, y él habla inglés, y a pesar de que habla inglés, no. Nos está todo el rato hablándonos o tratando de sacarnos información, sino que él está enfocado en su trabajo. Y ya. Y ya. Y nos atiende con cariño, se nota. Y eso es duro de encontrar aquí. Me da pena decirlo, pero... La verdad, yo con los masajes he tenido suerte. He encontrado gente que me ha... atendido con mucho cariño, pero en la calle es súper común que se hagan pasar por querer ser tus amigos
y es mentira. Solo te quieren vender algo. Oh, me está limpiando los arcillos. Vamos a ver qué falta. Este viaje a India ha sido un descubrir de masajes increíbles. Todos brincan con el agüita. Súper. Hasta el masaje de servilleta se siente bueno. La vista queda como un poco nublada por la crema. Y creo que para terminar vamos a hacer un pequeño y activador masaje de cabello, de cabeza, perdón. Famoso aceite indio que dicen que ayuda a eliminar el dolor de cabeza, es hecho de hierbas, tiene un olor súper fuerte, al principio te huele como, no sé, huele muy fuerte, pareciera pipí, y es extremadamente difícil de quitar del cabello, y hoy me está poniendo bastante, está generoso. Pero sí, este es el famoso masaje que ayuda a aliviar el dolor de cabeza. Y el aceite tiene un efecto como de un poco de mentol.
masaje es vigoroso y también ayuda a activar la circulación sanguínea. Por eso lo hace rápido y con presión. Por favor, si ustedes saben quién hace masajes así en nuestros países, coméntenlo aquí para que todos sepamos y vayamos. Con este masaje también recibes masaje de cejas y masaje de ojos. Esa es mi parte favorita, los puntos de presión en la columna.
los brazos también porque hay que activarlos. Oh, el masaje de hombros es lo máximo. La presión está fuerte, pero me gusta. Este masaje estaría bueno para tenerlo en los liceos y en los colegios, cuando los niñitos se estén quedando dormidos, un masaje de cabeza para activar las neuronas en la universidad. Parezco tío cosa, pero no importa, el cabello se peina.
Okay, thank you so much. Ready. Bueno, quedé lista con las neuronas bien activas y despiertas para irme a agarrar un vuelo. Ya me voy de India. Me voy a amarrar el cabello para buscar un salón donde me lo pueda lavar y secar para irme como gente decente al aeropuerto. Pero mira, vale la pena. No me importa quedarme con el aceite porque ese masaje vigoroso, te lo juro que sí, ayuda a calmar el dolor de cabeza, activarte y a que te sientas mucho mejor. Entonces, si te gustó este video, coméntamelo. Thank you so much. Si algún día vienen a Delhi, tienen que visitarlo a él y a su barbería, que está lo máximo. Atiende súper bien y ya saben que no solo a hombres, sino también a mujeres. Bueno, me despido. Gracias por todo. Chao.